Aquí en el barrio diariamente presentan más de 10 robos. Pero ¿qué tipo de robos o qué tipo de hurtos? Las muchachas vienen solas, pasan un ciclista, un motorizado, una persona a pie, la roba y pues eso no genera impacto dentro de las estadísticas porque la gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Pues si le robaron el celular, pues se va para su casa y ya, no va a generar ningún denuncio. Sencillamente nos estamos acostumbrando a la percepción de que no hay que dar papaya y resulta que lo que tenemos que buscar es tener la tranquilidad como ciudadanos de transitar por donde queramos y hacer las actividades cotidianas que hacemos normalmente con toda la tranquilidad. Se van a integrar las cámaras de los conjuntos residenciales al CDA de la policía para hacer un cerco a los ladrones. Eso ha sucedido últimamente desde que abrieron, le dieron apertura al puente de la vía de la ciudad de Cali. La comunidad está muy alterada con este problema de inseguridad, tanto así que han pensado en armarse, en darse su propia seguridad, porque aquí somos más de 35 mil habitantes y no es posible que solamente hayan dos cuadrantes de policía, es decir, cuatro agentes para el cuidado de toda esta comunidad. Y dentro de estos también están responsables del hurto a celulares. Pero la estrategia está orientada a afectar toda la cadena criminal del hurto, desde la materialización de ese delito que tanto afecta e intimida, así como también en el de la receptación. Y en el de la receptación incluimos consultar los teléfonos desde vía pública a todos los transeúntes para mirar con IMEI Colombia si ese celular es legal o es ilegal, advirtiendo que cuando es ilegal, si vamos a consultar con el sistema operativo de la policía, ese celular puede estar también vinculado a un hecho de homicidio o de extorsión.